Iniciar este programa en su primera entrega con uno de los hombres más brillantes. Me encanta. Que hace siempre comentarios llenos de claridad. Atinados. Aquí está con nosotros uno de los hombres más inteligentes de nuestro país. Él es periodista y también es político. Él es todólogo. Sí, sí, sí. Somos, además, hay que decirlo, es un hombre muy capacitado. Sí. Con nosotros, no sé, la luz. Papá, dame un momento. Esto es serio, ¿eh? Mira que nos cambiaron el horario. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Nocé Dalú, experto en todo. Suscríbanse a Liderazgo Irresponsable. Miren, estoy sumamente contento de traer nuevamente noticias importantes. ¿Qué es esto, mamá? ¡José! ¡Hola, José! Pero, José, ya, mira. Deja eso, vámonos. Deme un momento, por favor. Voy a hablar. Voy a hablar de habichuela. Voy a hablar de habichuela, por favor. ¡Wey, wey, wey! Es mejor que estés con nosotros. ¡Ey, mano! Entonces, ¡ey! Seriedad, mano, seriedad, por favor. Seriedad. Sálgame de aquí. Sal, sal, sal. ¡Fuera! ¡Fuera! Me esperan en el camerino, pero así no me interrumpan. ¿De quién era que estaba hablando? ¡La habichuela! Sí. La habichuela. La habichuela tiene muchas composiciones. Tiene granos y todo eso, pero bueno. Miren, yo entiendo que la habichuela con dulce, un plato típico dominicano, ha dañado la Semana Santa, ¿eh? Ha hecho que la Semana Santa se vuelva un disparate. ¿Por qué? Tú te pones a analizar, ¿qué tiene que ver la habichuela con dulce con la época de Jesucristo? No tiene que ver nada, papá. Nada tiene que ver. Entonces, cuando tú te pones a analizar el contexto de habichuela, leche, leche evaporada, galletica dulce, patata, todos esos componentes, papá, que son dulces. Pasa. Pasa de comida, perdón. Pensaba que ibas a pasar. Todos esos componentes dañan el sistema del cuerpo, papá. Entonces, eso hay que analizarlo. Por eso, yo no sé la luz, experto en todo, quiero hacer una propuesta y fanfarria, por favor, ¿eh? Fanfarria. Habichuelas con dulce, pero con sal. Así como, y en vez de que sea habichuela negra, que sea habichuela blanca. ¿Qué? ¡Ay, Jesucristo! Eso va a hacer que sea más nutritivo y la sal no te va a hacer daño a la glucosa y todas esas cosas. No, aquí tenemos un vasito, es importante que le echen 6 libras de sal para el componente. Por ahí se ve, no sé si se nota ahí, por favor. ¿Se percibe? Aquí el camarógrafo, por favor, hermano, gánate su sueldo, ¿eh? Por favor. Vamos ahí. ¿Y para qué galletica dulce si hay galletica de soda, papá? Y yo soy de lo que opino que se quede... No te metas con las galletas dulces. No, 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 no. Es que no debería estar, mamá. ¿Por qué? Porque eso hace daño. ¿Verdad? Oye, entonces, si él lo dice, eso es así, ¿eh? No sé, la luz. ¡Dámelo! No, que no. No, no debería estar. Y yo voy a hacer comprobar esto, que tiene la misma calidad. Lo voy a probar. Dame un momento, mana. Este es mi segmento. ¿Es tuyo? No me acelere, por favor, que ahora el programa es de 1 hora y media, por favor. Ahora es que hay que hablar, ¿eh? Yo voy a terminar siendo Aeromundo, pero bueno. Quiero ver esa carita cuando pruebe. Miren la calidad de la galletita de soda. Y hay que echársela. Eso no se come de que así. Y voy a probar para que vea. 6 libras de azúcar para el componente. Y sigue teniendo el mismo contexto. Habichuela con dulce. No le cambien el nombre porque ya eso es algo cultural. Y no suena bien habichuela con sal. Momento tiene de tensión. Sal, pero es con dulce. El coro. Tiene sal. Pero es con dulce. No lo oí. Tiene sal. Pero con dulce. Vamos a probar. Un trago. Un trago. Hay gente que se la come con cuchara y otros la beben. Trago. Vamos a dar un traguito. Trago.
Largo, 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 largo. Ahí, ahí, ahí. Asesino. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Ajá. ¿Te gustó? Otro, otro, otro chin, otro chin. Con música sensual ahora, con música sensual. Con música sensual. Tarararara. Oh yeah. En este momento, José, no sé, no sé la luz. Prueba. Entero, entero. Entero. Lo probó todo. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco.